Hola chicos, les saluda nuevamente la Miss Astrid. El tema del día de hoy se llama Fortaleciendo el amor de la familia. Ahora que pasamos mucho tiempo con papá, con mamá, con nuestros hermanos, de repente con nuestros abuelitos o algunos primos, es importante poder mantener la unión familiar. ¿Y qué podemos hacer en todo este tiempo que pasamos junto a ellos? Ven, averígualo conmigo. Día, dijo mamá. Levántate, Nicolás. Hola, Sol, dijo Nicolás. Buenos días, aves. Es un bello día, dijo papá. Hagamos un picnic en el río. ¿Puedo llevar a mi amigo Jacob? Preguntó Nicolás. No se olviden de mí. Yo amo los picnics. Hijo, hijo. Y a mí. Yo también quiero ir. Dijo el perro. Sigamos a las aves. La 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 la. Hagamos una carrera al árbol. Dijo Nicolás. ¡Mire lo que puedo hacer! Dijo Nicolás. ¡Apuesto que no puedes hacer esto! Dijo Jacob. ¡Aquí es nuestro lugar de picnic! Dijo papá. ¡Carrera hacia el agua! Dijo Jacob. ¡Vengan y coman, chicos y chicas! Dijo mamá. ¡Hora de ir a casa! Dijo mamá. ¡Di adiós a Jacob! Calcetín, sacapuntas, caramelo, jabón. Lo he encontrado, lo he ganado, no lo puedes negar. Mola inventar juegos divertidos y no te aburrirás. Ahora los parques están cerrados y es una opción genial. Pues si te inventas juegos propios no necesitarás nada más. Y cuanto tú más juegues, más querrás jugar. Inventando
buscando juegos propios, tu familia te podrá ayudar. Así el confinamiento volando pasará. Calcetín, sacapuntas, caramelo, jabón. Este jueguito que has inventado sirve en cualquier ocasión. Calcetín, sacapuntas, caramelo, jabón. ¿Puedes jugarla en casa o en la calle? ¿O encima de un melón? Pues si te inventas juegos propios, los columpios no añorarás. Creando tu juego, tu aventura elegirás. Si encuentras un tesoro, puede ser una pastilla de Japón. Así liberas tus manos cuando termine la sesión. Todos los niños que estáis ahí, con mil opciones para jugar y reír. Bien sabéis que no necesitáis más que a vuestra familia para pasarlo genial. Ahora que el cole cerrado está y que en vuestra casa tenéis que estudiar, tenéis más tiempo para juegos crear. No olvidéis vuestras manos de paso lavar. Calcetín, sacapuntas, caramelo, jabón. Lo he encontrado, yo he ganado, no lo puedes negar. Calcetín, sacapuntas, caramelo, jabón. Ahora los parques están cerrados y es una opción mejor. Pues si te inventas juegos propios, no necesitarás nada más. Y cuanto tú más juegues, más querrás jugar. Inventando juegos propios, tu familia te podrá ayudar. Así el confinamiento volando pasará. Calcetín, sacapuntas, caramelo, jabón. Lo he encontrado, yo he ganado, no lo puedes negar. Calcetín, sacapuntas, caramelo, jabón. Ahora los parques están cerrados y es una opción mejor. Pues si te inventas juegos propios, no necesitarás nada más. Y cuanto tú más juegues, más querrás jugar. Inventando juegos propios, tu familia te podrá ayudar. Así el confinamiento volando pasará. Chicos, ¿y cómo podemos pasar tiempo en familia? Recordemos que el amor de familia es muy importante. Una de las cosas que podemos hacer para pasar tiempo con papá o con mamá es ayudarlos a arreglar, ayudarlos a hacer cosas de la casa, como por ejemplo la imagen que les estoy mostrando, ayudarlos a arreglar nuestros juguetes. Otra actividad que podemos hacer con ellos es ayudarlos a cocinar, pero recuerden tener muchos cuidados con algunos utensilios de la cocina, como por ejemplo el cuchillo, porque nos podemos hacer daño, pero con la ayuda de mamá o de papá, vamos a poder utilizar instrumentos, utensilios de cocina que no nos hagan daño y así poder divertirnos junto a ellos. Otra de las actividades que podemos hacer y que es muy divertida es bailar. Invitemos a papá o a mamá a bailar una canción que sea sumamente divertida y que ellos también puedan disfrutar. En el caso de que a papá o a mamá no les guste bailar, yo sé que ellos van a disfrutar mucho el verlos bailar a ustedes. Siempre es bonito ver bailar a un niño o a una niña, ya que lo hacen muy hermoso. Otra actividad muy divertida es poder cantar canciones juntos. Hacer karaoke en familia. Chicos, recordemos que hay muchas actividades y muchos juegos que podemos compartir con papá o con mamá. Es importante que a ellos les agrade también. Recuerden de que es fundamental la unión y el amor que todos puedan sentir en familia. Así que aprovechemos este tiempo para decirle a mamá y a papá cuánto los amamos y queremos. Dense un abrazo. Ahora quiero conocer más de ti.